¡Feliz año! ¡Caray! El 2019. Espero que cumplas todos tus propósitos, comenzando por bajar esa panza. Soy Sebastián de CleverAndArts.com con la crítica de Why Has Everything Already Disappeared. ¡Qué título tan pesimista! El octavo disco de Deer Hunter. ¿Cómo pasa el tiempo? Estos músicos no son los jóvenes enfermitos de aquel horrendo debut. Bradford ya es casi un señor de 40 años. Y este álbum te lo deja clarito. Olvídate de los Deer Hunter esquizofrénicos con los susurros entre las sombras y la calidad de sonido de dormitorio. Why Has Everything es la música de fondo de una tienda de antigüedades. Meten instrumentos que jamás esperé escuchar de ellos. Violas y demás cuerdas de cámara. Saxofones. Trompetas. Esto parece una fantasía barroca de Vampire Weekend. Y ya están como Alex Turner. Guitarras. ¿Qué es eso? Ponle teclas y más nada. Ya sea con el clavecín de la productora Kate Lebon, o armonías super formales de piano, y melodías agudas de sintetizador más apropiadas para el Space Disco. Te lo juro, estas composiciones tienen combinaciones que chocan como agua y aceite. Pero ¿por qué te sorprende? Son Deer Hunter. A ellos les encanta ser los raros de la fiesta. Buenos días, Japón. Buenos días, Australia. Claro, a pesar de sus cambios, conservan rasgos de su viejo espíritu. Ritmos clásicos que escuchamos en Agoraphobia, Back to the Middle. Melodías deliciosas de bajo que rememoran a Halcyon Digest. Y esos acordes campestres de guitarra acústica que simpatizan con el folk rock. Pero lo más importante, cuando termina Why Has Everything, yo siento lo mismo que siempre siento con cada disco de Deer Hunter. Ay, una soledad devastadora. Bradford y sus chicos son unos genios para crear atmósfera y mantener la secuencia. Me invade una nostalgia con ese punteo de eléctrica y la armonía dramática del teclado. Siempre lo confirmo, a pesar de su personalidad depresiva, no hay nadie que suene como ellos. Y esa melancolía está reforzada en este disco por su enfoque casi por completo instrumental. Niño, Bradford casi ni canta. Algunos estribillos se ahorran la voz y qué coño, otros temas por completo. Pero yo no tengo problema porque los mejores momentos son enteramente instrumentales. Y me refiero al cierre de Nadie está durmiendo y Nocturno. Si todo el año va a ser como este disco, ¡wow! Tú cuéntame, ¿cuál fue tu álbum favorito de Deer Hunter en esta década? Responde en los comentarios. Y por cierto, tengo una familia de hormigas a las que alimentar, así que si te gusta Clever, dona $1 al mes en la descripción. Gracias por pasarte por aquí, como siempre, fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. ¡Suscríbete! Dale a la campanita. Yo soy Sebastián de CleverAndArts.com. Hasta la próxima.